Ocurriendo una y otra vez esta temporada, el Atlético de Madrid ofreció esta tarde en los campos de Sport del Sardinero dos caras muy distintas. En la primera parte llevó el peso del partido e incluso gozó de mejores y más claras ocasiones de gol, todo lo contrario que en la segunda parte. Al disparo anterior que vimos de Vizcaíno se va a suceder este cabezazo de José Luis Pérez Caminero. Aunque no fue un partido especialmente complicado, sobre todo en las áreas, para Gracia Redondo el árbitro aragonés se tuvo que emplear a fondo en los primeros minutos para cortar el juego duro. Mostró cartulina amarilla a Rachenko por entrada sobre Tomás y minutos después a López por una nueva entrada ahora sobre el delantero ruso. Una falta que iba a originar el primer lanzamiento del Racing de Santander. El friki de Geli se marcha por encima del larguero. Precisamente en una jugada balón parado va a llegar el primer gol del partido. Centra Villabona, despeja López y el empalme de Pablo significa el 1-0. Un fallo defensivo le costó al Atlético de Madrid el primer gol. Sí, sobre todo lo que yo denomino la teoría de los 10 segundos, ¿no? 10 segundos una falta son 10 segundos. Hay que estar máxima concentración. Porque en Coruña perdimos haciendo el mejor partido que hicimos en la liga. Perdimos por dos, un saque de banda y un córner. Se jugaba el minuto 26 de la primera parte. Este es el instante del gol de Pablo. El primero que consigue con la camiseta racinguista. Y el cuarto en toda su carrera deportiva de un hombre cedido por el FC Barcelona. Como vimos anteriormente, y debido a la importancia de los puntos, fue un partido jugado con muchísima tensión. Como vuelve a corroborar esta acción entre Ceballos y López. En las mismas narices de Gracia Redondo, los jugadores de Irureta se quejan de un posible cabezazo del central rojiblanco, que ya tenía una cartulina amarilla. En la primera parte, el Racing apenas llegó a los dominios de Abel, que se tuvo que emplear a fondo en este centro de Geli. Todo lo contrario que el Atlético de Madrid, que en los primeros 45 minutos no solo llevó el peso del partido, sino sobre todo creó las mejores ocasiones. Sobre todo esta de Roman Koseski, cuyo lanzamiento se estrella en el poste derecho de la portería cántabra. No fue la única ocasión rojiblanca de los primeros 45 minutos. Otra muy buena también en las botas de Koseski, tras el pase de Kiko. El polaco va a recortar a Pablo, pero no puede con la estirada de Ceballos. Con esta acción se llegó al descanso. Al comienzo de la segunda parte, se produjo la única jugada polémica dentro de las áreas. Balón que roba Koseski a Geli y cae ante la entrada de Pablo. Gracia Redondo no indicó nada. Sin los sancionados Luis García y Manolo, el polaco fue el único recurso ofensivo rojiblanco. Aunque aquí se vuelve a topar con José Ceballos. Y si con anterioridad Gracia Redondo acertó en las cartulinas amarillas mostradas a Rachenko y López, aquí se va a equivocar con Pablo, al que perdonó la expulsión tras una terrorífica entrada sobre Caminero. El internacional rojiblanco sería sustituido poco después debido a un fuerte esguince de tobillo en su pierna izquierda. Al cuarto de hora de la segunda parte, D'Alessandro da entrada a Sabas por el gaditano Quevedo. Sin embargo, dos minutos después, el Racing va a conseguir el 2-0. El pase de Popov para Pineda, la caída del hispano francés con López, pierde la pelota Juanito y con tres jugadores tendidos sobre el césped, Villabona, tras regatear a Abel, consigue el segundo tanto racinguista. David Villabona, un hombre que esta misma semana ha sido traspasado del Athletic de Bilbao al Racing de Santander después de un periodo de prueba en el conjunto racinguista. Era el minuto 16 de la segunda parte. A partir de aquí sí que fue mejor el Racing, que sin embargo no iba a aprovechar las ocasiones de gol, como este cabezazo de Pineda tras el centro de Torrecilla. Además, a los 69 minutos, el Atlético se va a quedar con 10 jugadores tras una injustificada expulsión de Gracia Redondo a Roman Koseski. El polaco le hizo gestos ostensibles al aragonés y este se vio obligado a mostrarle la cartulina roja. Una acción que provocó la lógica contrariedad de Jesús Gil, presente en los campos de Sport del Sardinero. Mea culpa porque yo provoqué al árbitro y hablo que no es saque de banda para ellos, que es mi provocación y él, como dice, después del partido hablo con él, que estuvo también un poco nervioso,
fue expulsado, pero no, yo creo que no es expulsado, pero se puede también hablar que no hablo mala cosa sobre el árbitro, ¿sabes? Que un fuerte palabra, no, nada. Él ha hecho así, ¿sabes? Dice que le ha hecho así y el otro le saca tarjeta y lo dice, sácame otra, y se la saca. También el árbitro luego decía que es que ha perdido los nervios. También un internacional no puede ponerse al nivel de un jugador. Ahí se ha cargado el partido ya, pero bueno, es igual. Con un hombre menos lo siguió intentando el Atlético de Madrid, pero evidentemente no era su día, como atestigua este lanzamiento de Sabas, que desvía a córner Ceballos. La respuesta cántabra en este friki de Quique Setién, que detiene a Abel. Todavía tuvo una última ocasión el Atlético de Madrid, en esta volea de Pizo, sustituto de Caminero, que detuvo Ceballos junto al poste. En los últimos 10 minutos, y jaleado por los soles del público, las ocasiones se fueron sucediendo. El disparo de Mutiu, que despejó a Abel, el centro de Villabona con el remate fuera de Michel Pineda, con una última oportunidad tras la jugada de Luis, el centro chut de Geli, y posteriormente se va a producir un centro de Quique Setién y un cabezazo fuera de Zilmantovic. Yo quiero decir que el resultado es justo, inamovible. Me preocupa el feo del final, pero un público como el de Santander se merece una algarabía como la de hoy. Y a mí, preocupación. Preocupación para salir de este pozo. Un pozo del que salió hace mucho tiempo el Racing de Santander y del que espera salir el Atlético de Madrid en las últimas 3 jornadas. Esto que ellos no se entregaron en ningún momento.